partido de la U promueve la aprobación de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y niñas. Es poner una sanción muy drástica a la cadena perpetua sin ninguna clase de atenuantes. ¿Qué dice la gente en la calle sobre la cadena perpetua? Vale la pena colocar esa sentencia, pero que no vayan a condenar a un inocente. Comisiones Económicas del Senado aprueban reforma tributaria. Les explicamos cómo queda. Se va a hacer sobre la base de el patrimonio líquido que se declare. En audiencia pública, propietarios con títulos de sus tierras piden no ser expropiados. Senadora Maritza Martínez lidera proyecto de ley de baldíos. Y a partir de allí sé que saldrán soluciones más prácticas, más viables. Las senadoras se hicieron sentir en el Día de la No Violencia contra la Mujer. Que tengan confianza, que hagan la denuncia. En Para Contar, la senadora Paloma Valencia anunció proyecto de ley para fortalecer las exportaciones y el consumo del café colombiano. Diferenciar todas las texturas, los olores, las composiciones de nuestros cafés. Los jóvenes hablan del servicio militar obligatorio en el parche de debate. Y esperen lo que trinan los senadores en la red. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. El proyecto que daría cadena perpetua a violadores y asesinos de niños y niñas se abre paso nuevamente en el Congreso de la República, Jair. Tras el anuncio del presidente de la República de sacar adelante esa iniciativa, la bancada del partido de la U la impulsará corrigiendo los vicios de trámite que tuvo el primer intento en el proyecto en el año 2008. Serán los colombianos quienes decidan a través de un referendo si están o no de acuerdo con la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. El proyecto iniciaría su trámite en el primer trimestre del 2015. Vamos a ir por todo el país invitando a los colombianos a que respalden un referendo en favor de esa iniciativa. Según los senadores, se requieren medidas drásticas para evitar que casos como el de Luis Alfredo Garavito se repitan en el país. Por eso creemos que la única forma de evitar que los violadores de niños estén en la calle es con prisión perpetua para que nunca más salgan de la cárcel. La idea es poner una sanción muy drástica a la cadena perpetua sin ninguna clase de atenuantes para quienes procedan de esa manera contra los niños. Se espera que este referendo sea convocado para octubre del próximo año, en el mismo día en que se realicen los comicios para gobernadores y alcaldes. En NS Noticias indagamos con la ciudadanía sobre este proyecto que castigaría severamente a quienes atentan contra la integridad de los pequeños en nuestro país. Aquí la gente dice. El presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado al Congreso para que a través de un proyecto de ley se convoque a los colombianos y decidan a través de las urnas si están de acuerdo o no con la cadena perpetua para aquellos violadores y asesinos de niños. Le preguntamos a los ciudadanos qué opinión tienen sobre este tema. Vale la pena colocar esa sentencia, pero que no vayan a condenar a un inocente. Las leyes sirven para corregir, pero los antecedentes culturales son los que forman bases para que estos casos de abuso no se sigan presentando. Si a la sociedad no se le hace entender que violar está mal y a los violadores no se les hace entender que violar está mal, pues no vamos a mejorar el país. Son muchas las víctimas que se ven y no es algo que va a quedar en la impunidad. Ellos hacen todo lo que quieran y les dan 5, 10, 20 años y ya salen a hacer lo mismo. Esa condena es demasiado extrema, no hay que irse a los extremos, pero sí que hay que aplicarla. La justicia más fuerte, de pronto unas condenas más largas. En otras noticias, esta semana el Senado se sumó a la conmemoración internacional del Día de la No Violencia contra la Mujer. Las senadoras hicieron sentir y pidieron denunciar, romper el silencio y hacer cumplir las leyes que protegen a las mujeres. Mediante varios actos simbólicos, senadoras y senadores rechazaron la violencia contra las mujeres y las niñas. Con labial en mano, las senadoras invitaron a sus colegas a pintar sus labios y rostros como símbolo de apoyo a la no violencia. Las mujeres denuncien el maltrato, porque las mujeres se intimidan y no se atreven a denunciar el maltrato porque de pronto consideran que no van a tener el sustento para su familia. Que tengan confianza, que hagan la denuncia.
que ya hay mucha conciencia y que la sociedad y las autoridades las apoyan. Al menos una de cada cuatro mujeres declara haber sufrido durante su vida, las mujeres colombianas, alguna forma de violencia física o sexual. Uno de los actos realizados fue la campaña Ni con el pétalo de una rosa, visibilizada por la actriz Alejandra Borrero con el acompañamiento de la bancada de mujeres. Los invito a que se comprometan y pongan la cara por las mujeres y se pongan en los labios de las mujeres y realmente hagan algo. No basta con que usted sea un hombre que no golpea a una mujer. Hay algo más importante, que es la solidaridad de muchos de nuestros compañeros, hombres, que acompañan también estas políticas de no tocarnos ni con el pétalo de una rosa. Atentos a esta cifra. En Colombia, cada hora son maltratadas 6 mujeres por alguien de su familia. Un dato escalofriante que nos debe poner a reflexionar y hacerles un llamado a los hombres. Y por eso nos acompaña el senador Mauricio Delgado para ampliar ese tema. Senador, bienvenido. Gracias y cordial saludo a todos los televidentes. Le pregunto, senador, ¿cuál debería ser el rol de los hombres para prevenir la violencia contra la mujer? Bueno, como padre, como esposo, desde la célula más pequeña de la sociedad, que es la familia, desde ahí debemos empezar con el respeto y e inculcar a nuestros hijos y a nuestro entorno el respeto a la mujer y la eliminación de cualquier forma de maltrato a la mujer. Senador, el Partido Conservador tiene propuestas muy puntuales para defender los derechos de las mujeres. ¿En qué consiste? Sí, primero establecer una red de prevención desde donde podamos aportar a esta problemática de nuestro país. Segundo, implementar la cátedra desde el grado cero hasta los grados superiores de educación, donde logremos generar conciencia en nuestros niños, adolescentes y adultos en el respeto que requiere nuestra mujer. Tercero, la participación real y efectiva de todos los gobernantes, de todos los entes territoriales con inversión social para atender el fortalecimiento. Cuarto, construcción de liderazgo e implementación y apoyo para las candidaturas de las mujeres para que participen en la vida pública de nuestro país. Quinto, establecer unas mesas reales, unas mesas donde se planteen propuestas reales de mujer y familia. Y sexta, la más importante que se ha discutido en nuestro país, y es la implementación de la pena mayor contra los violadores y que no haya ninguna disminución en sus penas por permitir o por declarar o por asumir la culpa en estos delitos. Cero exenciones o cero rebaja de penas. Bien, al senador Mauricio Delgado le agradecemos muchísimo y ojalá que esas propuestas del Partido Conservador se lleven a la práctica. De otro lado, escuchar a los diferentes sectores que están relacionados con el tema de baldíos y aportar propuestas a la construcción de una ley de tierras que sea realmente incluyente es el objetivo de la senadora Maritza Martínez. En medio de la audiencia se conocieron casos como el de Luzmeri Enciso, habitante de la vereda Kioscos en el municipio de Puerto Gaitán, quien viene de una familia de tradición que lleva 4 generaciones viviendo de la agricultura de la región y hoy no entiende cómo el INCODER amenaza con expropiarlos de una tierra que su familia ha trabajado desde hace 60 años. En abril de 2014 nos llega una resolución del INCODER amenazándonos con expropiación. Por esto, la senadora Maritza Martínez aprovechó esta audiencia para hacer un llamado al gobierno en la construcción de una política de tierras incluyente, que no desplaza a los llaneros de tradición por nuevos llaneros. Y a partir de allí sé que saldrán soluciones más prácticas, más viables y que van a generar mayores rendimientos en materia agropecuaria y de tierras al país. La Superintendencia de Notariado y Registro también se pronunció. Aquí tenemos que juntarnos mucho para hacer productiva la tierra y creo que vamos avanzando en ese sentido. La senadora Martínez se ha comprometido a citar un debate de control político al INCODER para que responda, afirmando que por esos desórdenes administrativos no está contribuyendo con la política de tierras del gobierno nacional. Tras una larga discusión, las comisiones económicas aprobaron la reforma tributaria conocida como la Ley de Financiación. Los congresistas de la Unidad Nacional sacaron adelante el proyecto. Y aquí algunos de los puntos más importantes. Estos serían los impuestos a los que se verían acogidos industriales, comerciantes y personas naturales para los próximos 4 años. Impuesto a la riqueza. Para industrias, empresas y personas naturales quienes tengan un patrimonio mayor a 1.000 millones de pesos. Se va a hacer sobre la base de
el patrimonio líquido que se declare el primero de enero del 2015 y el primero de enero de cada uno de los 4 años. Sobre tasa al CRE. Este impuesto grava a las empresas que generan ganancias por encima de 800 millones de pesos. Una sobretasa del 9% al CRE, que lo pagarán las personas jurídicas y en renta las personas naturales. 4 por 1000. Es un impuesto muy importante que va a generar unos 3 billones de pesos para financiar el presupuesto nacional. La meta de las comisiones económicas es que dentro de 2 semanas pase a plenaria y así, antes del 15 de diciembre, la tributaria se convierta en ley de la República. Tras las recientes liberaciones de secuestrados por las FARC, en el Senado celebraron el regreso a la libertad de los uniformados. Sin embargo, se exigió a la guerrilla parar de una buena vez las acciones violentas en contra de la población civil. En NS Noticias, así va la paz. Para el primer vicepresidente del Senado, la liberación de los secuestrados oxigena el proceso de paz. Sin embargo, la guerrilla debe bajarle el tono a las hostilidades. Yo creo que a la FARC hay que exigirle 2 cosas. Primero, que cumpla la palabra de no secuestrar. Hace más de 3 años dijeron que no iban a volver a secuestrar a nadie. Y segundo, que le bajen el tono a la guerra. Posición en la que también coincide el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical. La FARC debe realizar los diálogos, pero no atentar más contra la población civil, porque si usted examina, cada vez es mayor el rechazo de la ciudadanía, de la opinión pública. Sin embargo, desde el Centro Democrático piden al gobierno que se deben poner 3 condiciones a las FARC para que el proceso tenga credibilidad. Primero, cesación de actividades criminales. Segundo, concentración de la organización criminal. Y tercero, que vaya o conduzca hacia su desmovilización. Los senadores esperan que el proceso se reanude cuanto antes para que los acuerdos de paz avancen y lleguen a feliz término. En Huasca, Cundinamarca, más de 1000 estudiantes de 5 instituciones educativas de ese municipio fueron beneficiados con tabletas que entregó el gobierno a través de Mintic. El senador Milton Rodríguez acompañó a los niños de su pueblo. En total fueron 1100 tabletas las entregadas por el ministro Diego Molano, que literalmente cayeron como anillo al dedo a los estudiantes beneficiados. Pues muy bueno, porque la verdad los necesitábamos y ahí tenemos mucho más acceso a diferentes cosas. Para el senador Milton Rodríguez, esta es una herramienta que contribuirá al mejoramiento de la calidad educativa de los niños de Huasca. El gobierno nacional está haciendo entrega de tabletas como esta para mejorar la calidad de la educación, la información y la tecnología de miles de niños en Cundinamarca. Nuestro objetivo es que en todo el país todos los niños y los profesores tengan acceso a una tableta o a un computador. Aquí en Huasca, Cundinamarca, son casi 3.700 estudiantes. Hoy 1.100 de ellos se benefician con tabletas como estas. ¿Qué les va a permitir, qué, Juan Pablo? Aprender más y poderle enseñar a nuestros padres sobre estos medios. ¿Esto qué dice, Jonathan? Yo digo que para nuestro colegio va a ser mejor, porque vamos a aprender más. Desde Huasca, Cundinamarca, Carlos Higuita, NS Noticias. Muy bien, Carlos. La Comisión Séptima aprobó el proyecto de ley por el cual se fija la cotización en salud de los pensionados con menos de 6 salarios mínimos. Disminuir del 12 al 4% la cotización en salud para los pensionados de bajo rango es lo que busca el proyecto del senador Carlos Enrique Soto, aprobado por la Comisión Séptima, iniciativa que beneficiará aproximadamente a 1.300.000 pensionados. Cuando está en la nómina, le descuentan el 4% para esa pensión, y cuando lo pensionan le descuentan el 12%. No es justo que le disminuyan tan drásticamente cómo tener una vida digna a todos esos colombianos. Por su parte, el Centro Democrático propuso incluir dentro de la ley un impuesto para los pensionados de alto rango, aporte que fue bien recibido por la comisión. Es una propuesta bastante interesante que debatiremos más adelante, sobre todo porque necesitamos financiar esos recursos con los cuales no vamos a contar, porque se reduce el aporte que van a realizar los pensionados. La comisión está a la espera de la posición del gobierno frente a este proyecto. El programa de Ciudades Amables del Gobierno Nacional fue el tema de discusión esta semana en la Comisión de Ordenamiento Territorial. Los procesos de urbanización en Colombia son importantes, pero sin dejar de lado la movilidad, que es uno de los grandes problemas que este programa aún no ha podido solucionar. Las metas no se han cumplido. Se previeron, por ejemplo, 8 sistemas de transporte masivo,
no están en operación. Santa Marta, Sincelejo, Valledupar y Popayán son ciudades con grandes recursos asignados, pero sin ejecución. La ministra de Transporte, Natalia Abello, asegura que el gobierno ha reactivado el programa de Ciudades Amables, invirtiendo más de 7 billones de dólares en materia de transporte con el fin de mejorar la movilidad. Que han llevado a la implementación de sistemas que hoy están funcionando en Colombia. 6 de 8 sistemas proyectados están funcionando en Colombia, 2 que están en estructuración y que próximamente deben integrar. Y veamos qué nos tiene ahora nuestra directora Azucena Líbano en su sección para contar. El Centro Democrático prepara en este momento 2 temas. Uno es un debate político en la Comisión Quinta del Senado sobre el tema del café y otro un proyecto de ley precisamente para beneficiar al sector cafetero en el país. Por eso hemos invitado en Para Contar a la senadora Paloma Valencia. Senadora, bienvenida al Noticiero del Senado. Muchísimas gracias, muy complacida de poder estar aquí con ustedes y con todos los televidentes. ¿De qué se trata el proyecto inicialmente? El proyecto viene a ser la concreción de una serie de conversaciones que hemos tenido con el sector cafetero, especialmente con las dignidades cafeteras, el hecho de que los colombianos no podemos sino exportar un tipo de café, una variedad de café. Entonces, el café colombiano de excelentísima calidad logra precios internacionales, pero el resto de los cafés, las pasillas y eso, que podrían lograr exportarse a otros países, terminan siendo restringidos en su exportación. En conclusión, es potencializar, digamos, el café como producto nuestro. Queremos insistir en la necesidad de diferenciar todas las texturas, los olores, las composiciones de nuestros cafés y potencializar eso a través de los mercados internacionales. Y al mismo tiempo creemos que tenemos que incentivar el consumo interno con herramientas muy sencillas como que los ciudadanos colombianos, en vez de comprar cafés por los grandes compradores de cafés en Colombia, compremos directamente a los productores y les demos la oportunidad de tener ese precio adicional que les garantizaría una mejor calidad de vida. Y para eso podemos usar la estructura cafetera, que es una estructura ya muy consolidada con las cooperativas cafeteras, con las diferentes herramientas que existen y que podría mejorar. Senadora, muchas gracias por estar con el Noticiero del Senado. Muchísimas gracias a ustedes. Un cordial saludo a todos los televidentes, deseándole feliz Navidad a todos. Soy Azucena Líbano. La próxima semana más temas para contar. Las diferentes instituciones de salud y los senadores de la Comisión Séptima se dieron cita para debatir sobre la sentencia aprobada por la Corte Constitucional. Después de conocer el fallo de la Corte Constitucional respecto a la Ley Estatutaria de Salud, la Comisión Séptima del Senado, en cabeza de su presidente Eduardo Pulgar, convocaron a una audiencia pública para debatir sobre el tema. Es necesario que estén enterados de exactamente ese pronunciamiento y ver cómo se va a manejar el tema presupuestal para poder sacar adelante el fallo. La Asociación de Pacientes pide una clara y positiva posición del gobierno frente a esta sentencia. Pues nosotros esperamos primero que el presidente la sancione lo más rápido posible para poder beneficiar a los colombianos de las ventajas que nos da esta ley estatutaria. El gobierno responde a las preocupaciones de los usuarios y otras instituciones afirmando que buscarán alternativas para la financiación de esta ley. Yo planteo hoy que los recursos generalmente o con mucha probabilidad no van a salir directo del bolsillo de los ciudadanos y no tienen que ser recursos fiscales. Estos tienen que ser recursos que tienen que estar aparejados con nuevos impuestos o de pronto también con un aumento en las contribuciones. La bancada del partido de la U del Congreso de la República reiteró su compromiso con los proyectos de origen gubernamental en el marco de la elección de la mesa directiva de esa colectividad. En la ciudad de Santa Marta, el Partido de Unidad Nacional celebró su jornada de reflexión en la que se logró la elección de su presidencia colegiada conformada por los senadores José David Name Cardoso, presidente del Senado, y el senador Roy Barreras y un representante a la Cámara. Acompañamiento a los proyectos del gobierno nacional, un diálogo más fluido con los congresistas. Vamos a estar al frente acompañando que las cosas al partido le vaya muy bien, no solamente ahora en el 2015 y en el 2018. Yo creo que el partido de la U está comprometido con la agenda legislativa, con los proyectos del gobierno nacional. Hemos mandado ese mensaje, todos los proyectos del gobierno nacional los hemos aprobado. El dilema si el servicio militar debe seguir siendo obligatorio o no es el tema del programa Parche Debate, el programa del Canal Congreso hecho por estudiantes de diferentes colegios del país.
El senador Juan Diego Gómez y la senadora Olga Suárez debatieron con los estudiantes de los colegios Cerrezuela y Las Américas en el parche debate sobre el servicio militar obligatorio. Nada lo que sea obligado, yo pienso que cubre unas líneas importantes. Los jóvenes de los diferentes colegios y su parche de amigos piensan que el servicio militar no debe ser obligatorio, sino un servicio social. Convertirlo en un requisito formal como servicio social no sería necesario porque en los colegios en grado 11 se hace un servicio social. El parche debate martes a las 2 de la tarde y domingos al mediodía por Canal Congreso. Vamos ahora a otras actividades del legislativo que se registraron esta semana. Con la expectativa de ser un país más competitivo en la industria general, en la Comisión Segunda se llevó a cabo el foro sobre el TLC entre Colombia y Corea, organizado por el senador Mauricio Liscano. Nosotros tenemos unas ventajas competitivas muy, muy grandes y en el tema agrícola, así que creo que es un ganador sobre todo para este sector. En la Secretaría del Senado se radicó un proyecto del Gobierno Nacional que busca reglamentar la función de inspección y vigilancia en la educación del país. Proteger el derecho a la educación. Y proteger el derecho a la educación significa garantizar la continuidad del servicio y garantizar la calidad del servicio. Con el propósito de reforzar y proponer nuevos vínculos de cooperación entre China y Colombia, el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular de China, Zhang Jiyan, se reunió con el presidente del Senado. Esta es la visita de más alto nivel de un líder chino a Colombia. Proponer nuevos vínculos de cooperación entre los dos estados y acercamiento entre los dos pueblos. En el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, la Comisión Legal de la Equidad realizó un debate sobre los avances que se han obtenido en cuanto a los derechos de las víctimas del conflicto armado interno. Nosotras lo que queremos es que se sigan dando estos debates de control político, pero que las entidades lleguen con claridades a decir realmente qué es lo que se está haciendo. Con ocasión del aniversario número 50, el sindicato del ICA recibió la orden del Congreso en el grado de comendador. La orden fue entregada por el senador Milton Rodríguez. 50 años de existencia, de entregar lo mejor de ellos para la permanencia de nuestra entidad. Tenemos a continuación lo que nos escriben nuestros televidentes. Saludamos a @chajuanita1993, quien ha escrito: todo el país debe trabajar unido por el desarrollo educativo, laboral y cultural de los lugares más azotados y olvidados. @DanielaNA10 nos escribió que dice estar agradecida con lo que se está haciendo. También tenemos un trino de @GloriaHRR. He contribuido a la corrupción comprando libros y música pirata, ya que los originales son muy costosos. Bien, los invitamos a participar en el sondeo semanal y esta es la pregunta: ¿está de acuerdo con la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños? Envíenos sus respuestas con el numeral NS Noticias o a @NoticieroSenado. Y los senadores también participan en la red y esto es lo que tienen ellos a continuación. @AlexLópezMaya dice: que tu amor y tus bendiciones, Señor Jesús, nos llenen en este día de paz y de confianza en la certeza de cada día viviremos en felicidad. El senador @JimmyChamorro se unió al Día de la Violencia contra la Mujer. Dijo: es hora de frenar a los violentos contra la mujer. Nada lo justifica. Cabe recordar que maltrato no es solo físico, también es psicológico. Tomamos el trino de @JoseAlfredoGeneco. La violencia solo genera destrucción. Agredir a una mujer es destruir a la vida misma, no a la violencia contra la mujer, no al maltrato. Y por último, rescatamos el trino de la senadora @DorisCVega, quien dijo que la violencia contra las mujeres y los niños es un problema endémico que impide el desarrollo económico y social de un país. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Recuerden seguirnos en las diferentes redes sociales. Estamos en Facebook como Senado GovCo. También nos encuentra en Twitter, @NoticieroSenado, y en nuestra página web www.senado.gov.co. Muy bien, hemos llegado al final, pero de esta emisión. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. Chao.